Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, martes 16 de agosto, 18 con 6 ya de este día martes. Hoy saludamos a todos los Esteban y a los Roque, que tengan un feliz onomástico los Esteban y los Roque. ¿Eh? Tenemos varios ahí que saludar, hinchas y próceres del O'Higgins de Rancagua. Sean todos bienvenidos al show de Locos por el Capo. ¿Cómo te va, Alex? Y buenas tardes, gusto saludarlo. Hola, Israel. Buenas tardes. A ti, obviamente, a Andrés Carrasco, que veo acá en el panel. También a toda la gente que está en sus casitas, otros que aún siguen laburando, y a los que van de regreso a su hogar, obviamente, ya. También un saludo muy especial a los amigos de la locomoción colectiva, que son muchos, pero muchos, quienes escuchan, sí, este programa, se entretienen mucho hasta ahora, ¿ya? Y obviamente a nuestros grandes amigos del canal de YouTube, que hacen el show aparte, así es que el show es distinto. Así que a los de los amigos de la locomoción, ¿eh? Esta fría tarde del día martes, a todos ellos, y también me sumo a los saludos para todos los Esteban y Roque Raúl Alfaro, por ejemplo. A los amigos de la locomoción, a los que trabajan. Puede ser, sí. Los que trabajan. Otros que tienen colectivo que no lo trabajan. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, colegas. Alexis. Bien, como un poquito mojado llegando al trabajo. Ya sabes que yo me muevo en bicicleta para evitar el cambio climático. Y bueno, llegué un poquito mojado, un poquito atrasado, pero bien, con ideas claras para poder desarrollar hoy día y tratar de aportar un granito de arena a este alicaído equipo que tanto queremos. ¿Alicaído? Absolutamente. Planta perfecto, vos cumpliéndose o no. Está ya a 10 puntos del descenso. Pero a 19 del primero. Entonces ya se desequilibró un poquito. Pero usted me ha dicho todo el rato que no hay que mirar para allá, pu. Que nuestro objetivo... No, pues hay que mirar para abajo. Por eso te digo, estamos más cerca de abajo que de arriba. Así que sí, alicaído, lo futbolístico totalmente. Pero hay un par de ideas que podemos aportar. Ya cumplimos la misión con el Toño, ¿eh? Ya lo transformamos en un jugador de primera división, así que... Si nos proponemos sacar a otro jugador del vicio, a lo mejor también lo logramos. Gracias, Juan. Bueno. Está bien. Podemos conversarlo, podemos debatirlo. ¿Eh? Muchachos, ¿algunas pildoritas antes de que nos metamos en la previa con el español? La semana a raíz de punto de feriado está de verdad bastante, digamos, cortada. Porque... Ya mañana hay partido, O'Higgins juega el 10 mañana a las 20 con 30 horas en el Teniente, la llave de ida por los octavos de final de esta Copa Chile. Y hoy ha sido promulgado y publicado lo que va a pasar con O'Higgins en la fecha 23, 24 y 25, en unas fechas bastante especiales porque no se va a jugar campeonato. Fíjate que la última vez que jugamos... fue el día jueves, 11 de agosto. Y volvemos a jugar el sábado 27. A las 6 de la tarde en Coquimbo. Este partido ya está programado. Aquí empiezan las novedades. Luego, la fecha del 4 de septiembre no se va a jugar porque hay elecciones en este país. Y el viernes 9 va a jugar O'Higgins con Antofagasta a las 6 de la tarde. Me parece que un partido para terminar
de confirmar que lo nuestro no es el descenso y por qué no hundir a nuestro papá de los últimos 6 años, ¿no? Antofagasta. Y el día martes 13 de septiembre cierra esa posibilidad O'Higgins de Rancagua con otro que está en la zona defensiva o de mejor de pues, posiciones bastante complicadas como el equipo este equipo sin valores de Unión La Calera el martes 13 de septiembre también en el Teniente a las 20:30. Entonces O'Higgins va a jugar mucho en el Teniente, muchachos. Hasta el 13 de septiembre, a lo menos, me parece que a considerar esas fechas para tomar apuntes. ¿Ah? Deberíamos sacar 9 puntitos en esa fecha, ¿no? 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 Ay, ay, ay. Sí, no, no, me estaba riendo de otra cosa. Ah. No. Que pasó una mosca, Israel, pero si será mucho la molestia si detallamos un poco a los auditores, porque por ejemplo mañana miércoles se juega con Unión Española, sí, Copa Chile, miércoles 17, sí señor, después volvemos a jugar el día domingo, domingo esa es la vuelta de Copa Chile, justamente, sí, miércoles, sí. Y domingo jugamos, claro, el miércoles a las 20 horas. Disculpa, es que a lo que yo quiero apuntar. Yo entiendo, no se preocupe. Es el día y la hora, más o menos, calculando en que como que. Doctor. No está cayendo lo que es normal. O sea, por ejemplo, con Antofagasta, día viernes. O sea, no va a ser un sábado ni un domingo, que es lo normal que se juegue. No, va a ser día viernes con Antofagasta. Sí, a las 6 de la tarde. Claro, ¿viste? Mira, ¿qué horario? Y no qué le gusta día a usted. Pero está bien. Y luego tienes con Unión Calera, ¿qué día es? Martes 13. Claro, podemos, claro, tú en la general me dices que no, ¿sabes qué? Vamos a jugar bastantes partidos en 2 semanas, en 3 semanas, por lo menos en el Teniente. Sí, claro, pero mira los días que vamos a jugar, pues viernes, miércoles. ¿Pero qué significa eso? Que tan no le gusta a usted. Es que si el equipo va a levantar, quizás el rendimiento y la campaña va a comenzar a aprender, como dijo alguien por ahí, pensando positivamente, obviamente, valga la redundancia, o sea, en el mejor de los casos, siento que es mal día, mala fecha, mala hora. Bueno, está bien. Puede decirlo, no hay problema. Yo creo que al final te pille como te pille, tenés que jugarlo igual. Y hoy día lo que vino a hacer la televisión es a cambiarte el derecho a elegir horario y opciones por 200 palos mensuales. Es así nomás. Pero mira, ¿qué es lo importante de esto? Que si usted no va al estadio lo puede escuchar ya. No, yo te digo, ¿para quién es lo importante? Porque si tú me decís que es lo importante para el hincha, absolutamente es contraproducente. Pero créeme que yo creo que los dirigentes, 200 palitos, compadre, al mes, no, ponemos a jugar a las 2 de la mañana, si querés, no hay problema, que voy, No, se vaya absolutamente de acuerdo. Si yo, a lo que apunto es con lo que dices tú, contraproducente para... Yo hablo del punto de vista del hincha, yo siempre voy a ser hincha, yo siempre voy a representar al hincha acá en el programa, Israel. Ya, y yo me pongo en la posición, en la postura, en los zapatos de aquellos hinchas que laburan hasta tarde, que este día de semana les incomoda y lamentablemente les gusta ir al estadio y no pueden ir. Convengamos que hay otros que les incomoda a cualquier horario. Saludos a Jamón, que hoy día va el show de goles, por lo demás. Hoy día está el show de goles, la Fabi se aburrió de ir al show de goles, dijo, toma Jamón, es lo tuyo ahora. Va hoy día Sebastián, para que no se lo pierda. Lo dejarán. Sí, déjeme, primera vez que está con nosotros en este programa y agarró todas las malas costumbres de nuestros compañeros. 18:15, ¿cómo le va nuestro nuevo compañero de Locos por el Capo, el señor Javier Limardo? ¿Cómo le va, querido Javier? Bienvenido a hoy su programa. ¿Cómo están?
muchachos? Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Muy bien. Vale, perfecto, vale. Saludos Andrés, saludos doctor, saludos Isra. Bueno, encantado de estar acompañándolos como siempre acá con esponja y todo, sí. Sino toda la producción. No, saluda a la cámara porque para que la gente lo conozca. Sí, no, aquí estamos impeques, así que porque no problema, así que no tenemos de todo. No lo enfocamos mucho. Estamos bien. ¿Ah? Antes no enfocado mucho, no iba ni a hablar de visualizaciones, no. Por Dios, No entremos en esos temas, Así que acostúmbrense para que la gente lo conozca. El señor Limardo, aquí está don Javier Limardo, nuevo compañero de este programa, de Locos por el Cabo. ¿Debutas mañana, no, Javier? Así es, mañana vamos a estar en el Estadio del Teniente ahí para la Copa Chile contra la Unión Española. Vamos a estar relatando. Hace rato que no relatamos. ¿Cuándo fue el último partido que relataste? ¿Perdón? ¿Cuándo fue el último partido que relataste? El último derrota contra la Serena. Maravilloso. Vamos bien. Maravilloso. PSG. Como el PSG. Sí. Yo creo que la pregunta está mal hecha, Israel. Yo creo que. Por favor, Marco, para eso está usted correcto. ¿Cuál fue el último triunfo que relataste de O'Higgins? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Sabéis qué? Yo creo que fue el partido contra Ñublense. 1-0. Pero ese no claro, tiene razón. Pues. Hace sí, rato. Yo creo que ese fue. Hace rato. ¿Eso a abril o mayo? Fácil, abril, yo creo. Bueno, pero ahora va a jugar Champions League, compadre. No se preocupe que mañana vamos a ganar. No sé ahí el domingo. Estamos, eso es. No sé el domingo, ese es otro cuento. Pero, ese otro tema, pero vamos a ganar. Bienvenido a la Champions League, pues, compadre. Qué bueno que lo. Vale, compadre. El mejor con los mejores, me parece. Está aquí otra figura, el show de goles, Sebastián. No te vemos tu cámara, Seba. No, Seba, te ve, está complicado. Ahí sí. Oh, qué lindo rostro. ¿Cómo te va, Sebastián? Hola, ¿cómo están? Que se muestre. Bien. El pianista. ¿Y Andrés, con qué está en la oreja? Compadre, me tuve que poner un gorrito porque venía cagado frío, literalmente. ¿Y tiene el muro rosado ahora, no era verde? Sí, algo apreté, compadre, se me borraron hasta los goles de Carlitos Muñoz que tengo por acá, mira. Y el de Donoso que lo tengo acá. Pero los de Barcelona no marcaste nunca, ¿no? No me atreví porque pensé que iba a dejar la muralla, compadre, para la historia, y mira qué tonto fui. Sí. Chega, consulta también para que la gente lo vea. Oiga, ¿qué hora va el show de goles? ¿Quién es el señor que está ahí? No, a nadie le importa. No, sí, yo sé, pero es para que te vea alguien, por lo menos. Para nosotros verte, para no ver al Tito Aguad siempre, bro. A mí me preocupa más quién es el señor que está con nosotros, es que tiene una insignia de O'Higgins ahí. ¿Quién es? Un infiltrado. Un infiltrado, PSG. ¿Cómo te va? Del PSG. Él, te lo hola. Presento, o sea, hola. Tú, buenas tardes, él es el que te viene a reemplazar a ti o a Nico Cortés. Es que mira, lo que pasa es que si sabe hablar, yo creo que le viene a reemplazar a ti. ¿Y quién es Nico Cortés? ¿Quién es Nico Cortés? Pero aclarísimo. Por ya. Eso, el jamón único Cortés la gente por manda, hace dos semanas que venimos con ese caso. No me importa, pero oye, lo mío es la tele, esto para mí es un hobby. Nico Cortés fue como Barcelona, el primer partido nos dejó locos, compadre, y de ahí para adelante... El nuevo relator de Loco por el Campo, ¿no? Sí, señor. Acá estamos. Sí, por fin vamos a poder entender el partido, compadre. Al fin ahora es un relator. Qué bueno. Vamos a aclararle. Oye, ustedes que son relatores o que te han estado más en contacto con el mundo del relato, ¿sabes tú que en los años 80, principios de los 80, finales de los 70, cuando Higgins era un grande, un monstruo, en la radio transmitían dos relatores, sí. Uno cuando atacaba a O'Higgins, sí. Y uno cuando atacaba a O'Higgins. No sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar en el momento. Me acuerdo, y lo conversamos con Javier y nos juramentamos que eso no iba a pasar nunca en el programa. No, está juramentado. No, juro que va en contra. Está juramentado que no, eso no va a pasar. Lo encontramos muy fome, por lo demás. No, horrible. Quería llegar al otro lado, compadre. Sí.
Ahora, si queréis, podemos, si queréis, podemos probar un en un partido. El relator de O'Higgins cada media hora hablaría, bol. Si queréis, podemos probar un partido tú con el Nico. No, no hay problema. No sé, no sé por dónde van a salir, pero probemos probarlo. Aclararte, Javier, también en honor a la humildad del doctor que no lo ha dicho, que el único relator con gol internacional de este programa es él. ¿Ah? Los demás. Oye, algo sé de eso. Algo sé de eso. Sí, sí. El gol del multicampeón, ¿te acuerdas? El histórico, el Cristiano. ¿Ah? Lo tenemos por ahí, en cualquier momento lo podemos mandar. ¿Ah? Muchachos. Yo creo que es necesario. Sí, sí. Sí. Pero en un sin censura, probablemente. Tenemos a ver lo que hacemos un poquito siempre con nuestros rivales, con Unión Española, porque. ¡Uy! Oh, aquí, qué mamá que monte. ¿Ah? Ahí está Danielita Chávez, ¿ah? Maravillosa. ¿Ah? Le están pidiendo que compre. Le están pidiendo que compre la U, ¿eh? Daniela, tú eres de acá, ¿eh? Tú eres de las nuestras, por favor, ¿no? Quería gastar el pase del Toño Díaz, dice que sí. Se quería pedir todos los 10 palos. Muchachos, queremos, a ver, mostrar un poquito qué es lo que hace Unión Española, en este partido, Unión ya súper conocido como juega, pero hay una diferencia porque, a diferencia del campeonato nacional, aquí hay una regla del sub-20 donde tienen que haber a lo menos 3 jugadores sub-20 en cancha, y esto modifica absolutamente todo, más allá que Unión tiene un par de jugadores muy interesantes. ¿Eh? Ustedes pueden ver ahí al arco el buen portero Luis Mejía, creo que de los buenos arqueros del campeonato. Por la banda derecha, un conocido, Unión está hace equipos que compiten, hay que decirlo. Estefano Mañasco, el ex Católica con pasado en Europa incluso. Jonathan Villagra, que puede jugar incluso, me parece, con los minutos sub-21 todavía. Manuel Fernández, el uruguayo que en algún momento sonó Higgins, y Luis Pavés por la banda izquierda. Al medio, el otro Luis Pavés, para que se entienda, el Luis Pavés lateral izquierdo es el que jugaba en Colo-Colo y en Wanderers. El Seba Leito, que lo trajeron desde Colombia, repatriado, que ha andado bastante bien en Unión. Y Acevedo, que este muchacho también tiene minutos, cumple con juvenil. Arriba, otro uruguayo, Piñeiro, Gárate y Bastián Yáñez, que también cumple con los minutos 21, y me parece a mí de los jugadores más interesantes del campeonato. Me encanta, me declaro Bastián Loder de este delantero Unión Española. Te saca 6, 7 centros de calidad por partido, es impresionante. Lo vivimos y lo sufrimos la última vez que jugamos con Unión en Rancagua. Pero hablábamos de esta regla, y Unión Española le tocó jugar con Ovalle. ¿Qué es lo que hizo Unión Española? Agarró a Ovalle el cuello, los amarrió en el primer partido, y le hizo ni más ni menos que 5. ¿Cómo formó Unión Española? Aquí vamos viendo los juveniles. Gabriel Norambuena, que no es arquero. Ignacio Jara, lo conocemos. Rodrigo Piñeiro, lo conocemos. Bastián Yáñez cumple minutos sub-20. Luis Pavés Muñoz, el lateral izquierdo, el muchacho de Colo-Colo. Manuel Fernández es el central. Vicente Connolly, ¿se acuerdan de él? Jugó contra nosotros y nos hace un gol. Me parece que el primer gol de su carrera cumple con los minutos sub-21, así que ojo con ese muchacho. ¿Ah? ¿Lo recuerdan o no? No. Bueno, a ver más fútbol Carrasco. El Seba Jaime, José Luis Aranda, cumple con los minutos sub-20. Leandro Gárate, Juan José Chávez, este era el arquero suplente de Unión Española, un colorín de la cantera que también cumple. Gonzalo Espinosa, Mario Larena, un muchacho muy, muy discutido. Tomás Galdames, que no cumple con los minutos sub-20, él ya tiene pasado la edad, pero muy buen jugador. Augusto Barro y otro que cumplió con los minutos sub-20, en este caso, Claudio Espinosa. Ahí están los jugadores del 5-0 que le propinó Unión Española Valle, lo reventó nomás. La banca fue Jara, Mario Larena, Bastián Yáñez, Sebastián Jaime en su momento, Estefano Mañasco, Luis Mejía y Claudio Espinosa. Así formó Unión Española. En la vuelta, Unión ya había hecho la pega, fue a Ovalle por cumplir y puso más juveniles todavía. Entre ellos a Michael Rojas, a Kevin Araya, Diego Vergara, Kevin Figueroa, Luis Alfonso. Ah, no, perdón, estoy leyendo Ovalle, me disculpan. Leandro Gárate, Gabriel Norambuena, Bastián Yáñez, Rodrigo Piñeiro, Sebastián Jaime, Luis Pabé Muñoz,
Tomás Galdame, Augusto Barrio, Valentín Vidal, Víctor Méndez, Vicente Connolly, entró por el Jara, José Luis Aranda, Gonzalo Espinosa, Brian Porrarravelo y Juan José Chávez. ¿Ah? Ahí están los juveniles por si se perdieron. El arquero Juan José Chávez, Vicente Connolly y José Luis Aranda. ¿Ok? Listo, estamos. A la banca, Brian Ravelo, Ignacio Jara, Bastenyan y Seba Jaime. Claudio Espinosa cumplió ahí también con la regla. El primero, Fernando Soto y Valentín Vidal también ahí cumplen con la regla de los sub-21. En esta, no sé si decirlo extraño o no, pero me parece que es poco deportiva, muchachos, esta regla. A mí no me gusta cuando las cosas son por obligación. Yo creo que uno está bien y ya te causa problemas, pero tres en cancha, ay, 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 ¿eh? En todo caso, los jugadores de Unión tienen bastante recorrido los que pueden poner, muchachos. Yo creo, Irra, que Irra, tu afirmación es una buenísima oportunidad para que los clubes se atrevan a colocar muchachos jóvenes, aunque sea obligado, evitar esta manganada de argentinos chantas que tenemos polulando en este país jugando a la pelota. Y sabes tú que incluso equipar un poquito las fuerzas, porque O'Higgins también se dispone a la misma ley, a la misma regla, y yo creo que equipara bastante el campo de juego. Porque en el primer equipo yo creo que nos sacan bastante diferencia, tanto en nombres y en fútbol. Así que yo, por mi lado, compadre, deberían ser 5 sub-20 y que se supone tengan, por supuesto, una continuidad en el primer equipo. O'Higgins, te diría incluso que con el tema de Moreira, O'Higgins saca cierta ventaja. Es un jugador que ya está normalmente en los planteles, normalmente citado, normalmente jugando. Así que yo creo que nos podría traer una pequeña satisfacción el día de mañana. Sí, cuando hablamos de, yo no coincido mucho, la verdad. Yo creo que los juveniles tienen que ganarse su espacio, pero apunta, digamos, de rendimiento, ¿no? Cuando es una regla, digamos, obligada ya de por sí, de repente nos podemos encontrar con una moneda al aire. Pasa también el tema que bien explica Andrés, ¿no? Con respecto a la cantidad de argentinos y de extranjeros que se traen y que sabemos que en muchos casos no terminan rindiendo. Considero que lo de Moreira sí es un paso súper importante. Considero también que tenemos una ventaja ahí que puede ser aprovechada también con los minutos que pueda sumar, por ejemplo, Matías Belmar. Ojalá que pudiese sumar minutos, por ejemplo, Felipe Ogás, que también creo que andaría muy bien en este sistema. Lo propio del caso, vamos a ver si es que está en condiciones ya de poder jugar Cristóbal Castillo. La Unión Española, que es un equipo que me parece que perdió bastante con la salida de Víctor Felipe Méndez, que se fue al fútbol ruso, y que de todas maneras no ha podido, digamos, tener ese nivel, ¿no? Ese engranaje que tenía en la mitad de la cancha. Sigue siendo un equipo muy peligroso, un equipo muy rápido, que va a tener que adecuarse sí a esta regla de colocar más jugadores sub-21, pero que gran parte de su columna vertebral de todas maneras va a disputar el partido mañana, partiendo por el muy buen arquero Mejía, que ahora incluso es hasta capitán de la Unión Española, el buen arquero panameño. Así que vamos a ver qué nos trae el partido mañana y cómo esta famosa regla también puede incidir, ¿no? Dentro mismo partido. Ahora, disculpen, ¿tienen que estar los tres en cancha siempre o se permiten cambios y minutos más, minutos menos? Tres en cancha y 5 citados. Exacto. Pero tienen que estar en todo momento en los 90 minutos. Tres en cancha y 5 citados. Es que una vez nomás, pues, señor Carrasco, como la otra también te exigen uno en cancha, pero hay partidos que no juega, bo. No, es que lo que pasa es que a Andrés se le cae esta regla no es nueva, sí en cantidad, pero lo que pasa es que el Tata se acuerda cuando en los 90 o finales de los 80 pasaba esta misma regla. ¿Y qué es lo que hacían los jugadores? O mejor dicho, los equipos. Ponían al juvenil y a los 5 minutos lo sacaban. Sí. Pasaba mucho eso en la Copa, otrora Copa Digider de ese momento. Entonces, por eso es la pregunta de Carrasco. Tres en cancha y 5 citados, pues, aprendes de lado. No soy abstinente. Ya, aprendes de lado. Ya, así que a mí no me gusta, de verdad, la regla, porque pasamos a temas de obligación
y no por opción, pues. Sí, puedo coincidir de que, claro, tú decís, esa manga argentinos chantas que llegan a Chile y toda la cuestión, te la doy, pero no, después, no manga, pero escúchame, po, pero después nos tenemos que mamar comentarios del tipo al IPE Chile, al preuniversitario, que se dedique a la agricultura, a cualquier cosa, y no, ¿para qué te voy a contar quién lo emite, po? Entonces, al final, es una porque sí, porque no, y por si acaso, po. ¿O no? Pero hay que jugar el partido, compadre, y ellos también van a tener la misma norma. Distinto sería que ellos no y nosotros sí. Y ahí tiene que ganar, O'Higgins, compadre. Mira, si no ganamos en estos dos partidos, compadre. Aparte, Carrasco, ahí ganar de nuevo. Disculpa. Y te doy otro argumento. Existe el campeonato de los sub-21, ¿no? Que se llama de proyección hoy en día. Proyección. Entonces juegan, pues, claro. Entonces no es que no jueguen, Andrea. Yo creo que esta es una regla que a mí en lo particular no me gusta, porque le quita totalmente deportividad y competencia a la Copa Chile. Para mí, no sé si a ti, doctor, o Seba TV. Sebastián, ¿está ahí? Se nos fue. Está preocupado el show de goles que habla hoy día. Lo están maquillando. Hoy día por Hammer. Okay. No, mira, yo. Son opiniones muy personales, como dices tú, pero para mí es una buena, digamos, forma de que el muchacho más joven tenga la oportunidad, ¿ya? De mostrarse, de decirle al técnico, mira, yo también existo, tómame en cuenta, o dame la camiseta y yo no te la devuelvo más. Ya creo que es un lindo momento para el muchacho que le toque, es una gran oportunidad para aprovecharla, obviamente, y siento que al contrario tuyo, yo creo que le da mayor vitrina en lo deportivo, en la competencia misma se refiere al jugador, porque hay un campeonato de proyección, pero es con los jugadores de tu categoría. Acá no, acá tú estás quizás para algunos comenzando a tejer sus primeros partidos, sus primeros minutajes sumando en primera división, y para algunos es, como te digo, la gran oportunidad que van a tener, porque en el campeonato oficial quizás no son considerados por Israel. Ya lo miro desde ese punto de vista. Claro, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Deportivamente a lo mejor tú como espectador sientes que va a bajar un poco el espectáculo, quizás va a decaer un poco lo competitivo, pero creo que si lo miras así, tampoco es tan así Israel, porque el muchacho joven tiene más ganas, le pone más ímpetu. No, pero la disculpa, pero Alexis, pero ¿y tuviste el partido de Unión, perdón, de O'Higgins con Fernández Vial en el sur? Pero no, en el momento que estábamos. Sí, bueno, no sé, estábamos mejor que con Serena y Valentino. Pero ese momento, considerando los últimos dos partidos de O'Higgins, siento que no sé, que hoy día estamos un paso más arriba que aquel momento. Ahora, O'Higgins, ¿con cuántos juveniles se presentó frente a Católica? O jugadores que no juegan habitualmente. Muchos. Te da, yo creo que un poquito más de tranquilidad pensar que los que no juegan también son capaces. Alexis, sí, el tema, a mí lo que me molesta, el tema es la obligatoriedad. Eso es. Porque tú dices. Disculpa, perdona, pero cuando justamente se me escapaba eso. Cuando dice Andrés que antiguamente, claro, colocaban 5 minutos a un jugador y lo sacaban, como por quien dice, haciendo trampa a los técnicos. Se hacía mucho. Hoy día es. No, sí, claro, pero por eso, para evitar eso, hoy día sí o sí tienes que obligadamente terminar con tres, jugar los 90 minutos con 3 sub-21. Y por lo demás, ¿de qué te preocupas? Como diría Andrés Carrasco. Si el último torneo sub-21 de proyección lo ganó Higgins,
¿Qué significa? Que los mejores sub-21 están en Rancagua, ¿no? Sí, por supuesto. Te debe ser la tranquilidad, creo yo. Es que depende de lo que veamos, pues, doctor, porque si tú me decís, claro, sub-21, pero en sacar jugadores el profesionalismo, yo creo que esa es otra discusión, porque creo que ahí Católica nos tiene un libro completo para escribirnos y enseñarnos a todo el resto, pues. Entonces, cuando tú dices que a lo mejor no son son tenidos en cuenta, pero ¿por qué, pues? Yo soy técnico, jamás se me va a ocurrir dejar a un muchacho porque tenga 19, 20, 21 años, porque tiene 19, 20, 21 años. Aquí hay temas de calidades futbolísticas. Y una cosa es sacar jugadores por sacar, como nosotros muchas veces hemos alegado, y que los dejan años y muchos años. Y otra cosa muy distinta es que esos jugadores canteranos que se lucen en las juveniles, maestro, y que no los den con el ancho nomás, pues. Son temas súper, súper, súper distintos para mí, por lo menos. Muchachos, no sé si ustedes me parece que no están del todo de acuerdo. Hay que jugar y ganar, compadre, si no queda otra. La regla es para los dos, la regla es para todos los equipos. Sí, claro, pero Andrés, si yo no alego, estamos escondiendo nuestras deficiencias futbolísticas con que van a jugar tres juveniles. Yo creo que el equipo no se desarma tanto. Entiendo que va Moreira casi fijo. Tiene que ir. Castillo, entiendo que también cumple con la norma. Pizarro juega en Colo Colo, por cierto. Sí, y me falta uno de estos fijos, porque ya el Toño ya es más que nada todo un hombre. Yo creo que iba a Ronald. Así que yo creo que. O uno al medio, que podría ser Ogas, podría ser Letelier, por ahí sí, va a ir. Hay un muchacho Letelier que también entiendo juega delantero bastante bien. ¿Y sabes lo que pasa? Este muchacho Belmar, por ejemplo, que nos dio tan buena sensación un par de minutos que jugó, le hizo un gol a Cobreloa en Calama, y desapareció, compadre, pero por arte de magia nunca más lo vimos, no sabemos si es rubio, si se cortó el pelo, si está pelado. Entonces yo creo que es la oportunidad exacta mañana de ponerlo y que muestren, si la única forma en que puedan mostrar sus condiciones siendo juveniles en este país, en este estúpido país, es que lo obliguen, porque si no, compadre, vamos a Mendoza, traemos cuatro piceros y vamos jugando. Entonces, yo creo que es la oportunidad. Y si ellos no la aprovechan, como los miles de consejos que le hemos dado a Moreira, inclusive, que tiene la oportunidad de hacerse rico en esta pasada, ya no es culpa nuestra, ya es culpa de ellos. Yo creo que al menos mañana la citación vuelve Belmar, que ya estuvo en la citación anterior, que estuvo harto rato afuera, estuvo lesionado entre medio Matías Belmar, pero que debiese volver, estuvo ya en la citación anterior, como les decía. El caso, porque como lo decía también el doctor, son cinco los que tienen que ir, bueno, obviamente Moreira, probablemente Castillo, ahí debería estar el otro, Belmar, y los otros debiesen ser Ogas o Letelier, o bien... que regrese Ronald Guzmán, sí. Que desde que perdió el Javi, puesto en el sur. Nos dicen nuestros auditores, y ojo, a explicar bien esa regla, deben sumar 180 minutos. ¿Ah? Uh-huh. Saludos Alejandro Torres. Son 180 minutos, no es que deben jugar 270 minutos entre los 390, no. Deben sumar 180 minutos entre los juveniles. Y a lo menos tres cambios. Los cambios van a ser entre ellos, entonces lógicamente... No necesariamente, sí. Pero Higgins tiene, yo creo que tiene para defenderse en esta pasada, compadre, con esta regla, como hacía mucho tiempo que no. Generalmente tenía uno, en su momento fue el Tommy Alarcón, que era prácticamente el único juvenil que o menor de 21. Ahora, Irra, cuando tú dices menor de 21, parece que fuera un cabrito chico que está terminando el Tinder. No, si por eso yo no estoy de acuerdo. Son jugadores profesionales, compadre, Andrés, que se dedican las 24 horas Andrés, a esto. Y tienen que estar preparados. Yo no estoy de acuerdo con la regla. Es que si tienen para mostrarse, yo te insisto, no hay ningún técnico que vaya a dejar un muchacho fuera de su equipo porque tiene 19, sí, 20, compadre, 21. Sí, compadre, los dejan afuera. Dime tú en qué equipo profesional de fútbol podría jugar Lógico, compadre, y aquí es titular. Entonces, no. Lamentablemente, pero es que la pregunta no es. Andrés, la pregunta no es esa. ¿Sabes cuál es? Es por qué en las inferiores no hay un jugador mejor que Lógico. O Lógico. Yo creo que hay, pues. Pero, no visto, ¿y a dónde están? Por eso, es que el entrenador no los coloca nomás, porque el entrenador también está más que pero es que una cosa es que si vamos a basarnos que el que yo creo. No, es así. O sea, ¿cuál entonces? Dime tú quién.
O sea, yo me creo mejor que lo digo. Te lo digo no, no, pero no le bajemos el perfil a la... Tengamos la discusión. Por favor, tengámosla. 50 años creo que me la huevo. Andrés, tú dijiste, yo creo que hay. Después, no, es que sí hay. Bueno, pero ¿quién entonces? No, seguramente hay. Es que no, pero ¿quién? El día a día, ¿quién? No estoy en el entrenamiento. No, pero amigo, pero... es que no podemos andar en el que yo creo que mi abuelita y que... No, po. Padre, a mí, si Belmar, compadre, se pone zapato, que entre y punto. Y tengo que apancármelo y darle 22 partidos como se lo he dado a miles de argentinos, compadre, que son piseros. Y que vienen a hacer vida a Chile. Pero cuando te escuchamos decir darle futbolistas los 22 partidos al Toño Díaz cuando lo matáis. Sí, lo matábamos. Sí, pero porque jugaba mal. Pues. Ah, pero, pero ahí no eran 22 no era partidos. No era porque le teníamos bronca. Pues, no eran los 22 partidos de ahí entonces. Y ahora cambió su actitud, cambió su forma de jugar y ahora es imprescindible en el equipo. No era un tema de actitud. Amigo, campo. No era un tema de actitud, era un tema de calidad y la encontró. De actitud también. No es un tema de actitud, es un tema de calidad. Vamos a dejar a la Danielita Chávez, un jugador de 12, 14 palos verdes, compadre. No sé, ojalá que los muchachos que mañana le toquen traer la revienten y que agarren la camiseta. Si esa es la gran crítica, que ese paso de la juvenil al primer equipo, que por Dios que les cuesta dar. Mira la generación dorada, así como hubo generación dorada en el fútbol chileno. O'Higgins también la tuvo. En una misma serie jugaba Ureta, Tomás Alarcón, Matías Sepúlveda, Matías Meneses, David Salazar y probablemente el Toño, me parece que también está, no sé si alcanzó a jugar en esa serie o no. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos llegaron? ¿Dónde está Salazar? ¿Dónde está Meneses? Sepúlveda tiene el mejor representante del mundo, absolutamente, sin lugar a dudas, y lo sigue metiendo en equipos donde no puede despertar a los 24 años. No lo sé, ¿qué más tiene que pasar? Entonces, esto es para los que pueden, no para los que quieren. Sí, el caso, mira lo que decía recién Andrés, yo entiendo la falta de posibilidades que a veces se da, ¿no? Con respecto a rendimientos, por ejemplo, lo basaba él muy bien en el caso de Lodico, que ha sido ampliamente criticado durante este año y con justeza. Creo que ha mostrado algo los últimos dos partidos y minutos de los últimos dos partidos, pero a mí siempre me llamó mucho la atención por qué no agarró la oportunidad ahí Felipe Ogá, que uno lo ha visto en la serie de proyección, es un muchacho que tiene todas las habilidades, pero qué pasa que no termina de tener esa opción. Se ha preferido, por ejemplo, en ese mismo puesto, es la rotativa esta con Diego Fernández, con Matías Marín, con inventar con Uvilla un poco más atrás, pero no se le ha dado posibilidad a Ogás, no se le ha dado la posibilidad en absoluto al propio Letelier durante todo el año. Letelier creo que jugó dos minutos con el partido contra la Serena a principios de año y nada más. Entonces, creo que también por ahí puede ser una buena vitrina. A mí tampoco me parece que sea una obligación el tener que imponerte el que coloque jugadores juveniles. Sí creo que es una buena opción, creo que a Higgins no le tendría que afectar en absoluto esta regla, porque habitualmente lo hace durante el campeonato nacional al tener una base de equipo joven, y creo que mañana, espero que mañana funcione bien, si eso es lo más importante, lo importante es que mañana es que gane. Oye, y hay otra cosa, lo que decía Andrés, dice, pero cómo, lo digo, por qué lo digo, y no va a haber otro mejor. Mira, Carrasco, olvidémonos un poco de Lodico. ¿Qué pasa con Matías Marín? Matías Marín tiene exactamente 22 años. O sea, entonces en las inferiores tampoco había uno mejor que Matías Marín, porque a Matías Marín lo compraron. Entonces, decir, bueno, ¿qué pasa con Diego Fernández? Diego Fernández, que también era juvenil, entre comillas, tiene un poquito más de edad, él tiene 24 años cumplido también, ¿tampoco había otro mejor? Entonces parece que no hay, porque yo no creo que la billetera del señor Ahumor o de la familia quieran ir a buscar a Matías Marín y a Diego Fernández, que son volantes, y no hayan mejor en juveniles, como para que nos saquemos la comparación de Lodico. Entonces no pasa por un tema de que los argentinos de Lodico. Pasa por un tema de que parece que en el puesto los muchachos no han dado el ancho. Esperemos que esta camada que viene ahora sí lo haga,
porque si no, vamos a seguir buscando en la cordillera y vamos a seguir yendo al paraíso de Iquique a buscar este tipo de jugadores, porque está demostrado con hecho, o estoy hablando tontera. No, pero el caso de Marín yo creo que es especial, o sea, yo a Marín lo voy a buscar, sea juvenil o sea viejito, weón. Muy buen jugador. Okay. Acá yo voy a otro asunto, y no, tampoco quiero hacer populismo ni defensas baratas de nada, pero yo prefiero, compadre, si me voy a hundirme con los míos, que no. Sí, pero, con weón, pero el lunes lo estáis reventando, mandándolo al preuniversitario y al IBE Chile. No, ¿cómo? Sí, po, pero, a ver, pero es que ahora tú como que lo mirabas de afuera, si tú sabes que los unos eran corporativos, es más, le regalábamos el punto base, ni siquiera se lo ganaba. Y mira el cambio que tuvo, o sea, eso es lo que yo quiero, viejo, para que un juvenil... Cuidado con sus claves. Yo creo que en O'Higgins han habido algunos casos excepcionales, y justamente la excepcionalidad yo creo que les da la ventaja, pero yo recuerdo el primer partido de Clarence Acuña en O'Higgins. Todos. Un 3-0 contra Coquimbo. Padre, el Topollo Pérez. Alguna vez dijimos, este cabro malo. Bueno, pero Andrés, entonces estamos hablando del mismo idioma. No se la sacaron nunca más. Andrés, ¿cómo vamos a saber si Belmar se la coloque y no se la saca más si ha jugado 20 minutos? Pero es que ¿cómo? Yo estoy de acuerdo contigo. Es que son casos distintos. Yo me estoy refiriendo a los Matías Sepúlveda, a los Meneses. ¿Y por qué? Es un proyecto que faltó el fallo al final. Falló al final, compadre, pero si jugó, viene jugando el 2017 O'Higgins casi de titular. ¿Cómo falló al final? Titular no. Pero si le hizo los dos goles a la U. El año pasado. Y todavía sigue robando con eso. El antepasado tuvo unos minutos, pero después nada. No, estuvo en la banca, comió banca mucho tiempo. No estoy de acuerdo. Me acuerdo el mismo Lizarri, por ejemplo, compadre, cuando llegó hace un par de años. O sea, Lizarri, compadre, no sabía ponerse los zapatos de fútbol y era titular. Pero no había un juvenil mejor, Andrés. Y eso es lo que yo te quiero decir. Dime, ¿quién era mejor? No recuerdo el plantel, pero compadre, si yo veo que no hacía nada, porque no hacía nada, coloco cualquier otro, compadre. Yo quiero ver a Belmar. Y se los digo al tiro, tengo mi esperanza en el muchacho. ¿Depositó? Me encantaría verlo, compadre, junto ¿cómo se llama? A Moreira arriba, compadre, y verlos, ¿cómo se desarrolla? Pero no darles 15 minutos, ni 18 minutos, o sea, a tanto chanta le he dado temporadas completas, compadre, y no le puedo dar a estos cabros que son de la... Ah, bueno, no nos vaya a pasar lo de Juan Pablo Carrasco también, que todavía lo estamos esperando, pero... Es que eso es ahí donde yo no estoy de acuerdo, con los experimentos que tú les querís dar 90 minutos, aunque le empalme y todo, yo creo que Higgins no puede estar para eso. Aunque le empalme, compadre, que le empalmen en los dos partidos. Si estos dos partidos son para eso, ¿usted cree que Higgins quiere ganar la Copa Chile? Porque si ya estamos hablando de eso, ya estamos hablando de estupideces. No, yo no... Sí, no, pero no diga eso, yo no he dicho eso. Tiene que probar. Higgins tiene una misión hoy día que no la puede perder de frente, que es salvarse del descenso. Y ojalá lo antes posible. Y para eso no depende de O'Higgins, depende de que pierdan Antofagasta y Coquimbo. Está a 4 partidos y quedan 8. Ya, pero todavía no está cumplida la misión. Pues, pero te mandé estadísticas de probabilidades. 0% de posibilidades. ¿Puede jugar Neymar Nosso Jr.? Sí, podría jugar. Podría. Sí. Entonces un trío, Moreira, Belmar y Neymar Nosso, amigo. Menos mal que usted es comentarista, ¿eh? Yo no sé. Jornalista, y le queda donde mismo. Jornalista, ok. Yo no sé si tú estás de acuerdo con algo que he dicho, Andrés. Cuando yo vi la serie proyección, digamos, en la final, me llamó bastante la atención un muchacho Matamoro, ¿puede ser? El apellido. Matamoro, sí, muy bueno. Una excepción a la regla. ¿Tal? Bien interesante el mocoso, bien interesante, compañero. Chico de buena familia. No lo mandan al equipo. Moco. Oye, ¿qué pasa ahí? No, es una excepción a la regla. Chico de buena familia, leche, carne, todo. Valores. Una excepción a la regla. Sin barrio. Central, hay un muchacho, un central, creo, bastante ligado, ¿no? ¿L? No, Matamoro juega adelante. Por eso, Matamoro juega adelante. Y después dice: es que hay otro mejor. El zurdo. Pero sí, igual, compadre, que juegue. Si es la única forma que desarrollen su carrera, compadre. No los puedo tapar con un argentino adelante, compadre, que viene a vegetar acá y a morir, pues, compadre. Pero si nadie está diciendo eso, pero tienen que. Andrés, usted quiere que jueguen porque son juveniles y yo quiero que jueguen a través de la meritocracia. Eso es.
tienen que jugar nomás, compadre. ¿A usted le gusta el parentesco, que jueguen porque son juveniles, son de la cantera? A mí me gusta que jueguen porque son buenos jugadores. Y el día que se saquen la camiseta, que digan, mira, esta cuestión no es para mí, se acabó el tema nomás. Pero no te gusta la meritocracia. Me encanta, compadre, pero en Chile es imposible. Si ese es el problema. En Chile es imposible, los entrenadores. Pero si tú no acabas de poner un ejemplo como el de Rodrigo Pérez, el de Clarence Acuña o algo por el estilo, que no tenían ningún contacto en el de César Fuentes, el primer partido que jugó, compadre. El de César Fuentes, por decirte, nombraste estrella hacia el ojo. ¿Ellos jugaron por meritocracia o no? Absolutamente. Porque se la pusieron y no la soltaron más y ya está. Y no hubo ni siquiera que llamarlo a obligado a que O'Higgins tuviera que jugar un partido de Copa Chile. Pero ¿cómo vamos a saber? El último caso, disculpe, pero el último caso así, que quedamos todos asombrados porque no se notó que hubiese sido juvenil Castillo, ¿te acuerdas? Que por necesidad tuvo que entrar al medio campo y lo hizo de buena manera. O sea, como que no se notaba que era juvenil en realidad. ¿Tomás Alarcón necesitó algún torneo para demostrar de que era de verdad? Oye, hubo un caso del de Lucho Casanova también cuando debuta contra San Luis en Quilpué. Sí. Padre entró y ganó en el último segundo, el último respiro. Jugó todo ese año. Y jugó todo el año, o sea, para saber si es bueno o más. Ah, ya, listo, se murió. Yo no lo conozco, no sé si es grande, si es chico, si es rubio, si es... Bueno, hay algunos problemas con... De tener una base sólida de juveniles y que vean proyección más adelante, porque todos estos chiquillos terminan a los 18 años su precarrera profesional. Bueno, tenemos algunos problemas con la conexión, muchachos. Vamos a rebasar rápidamente los convocados del equipo de Unión Española para el día de mañana. Estamos hablando de Chávez, Luis Mejía, Tomás Caldave, Luis Pavés, Mario Larena, Jonathan Villagra y Estefano Mañasco, Manuel Fernández, Vidal, el Seba Leighton, Vázquez, Espinosa, Gonzalo, Acevedo, el otro Caldave, recordemos que son dos hermanos, hay uno que cumple, Silva, Piñeiro, Gárate, Ibáñez, Yáñez, y no eran buenas los citados para mañana frente a O'Higgins de Rancagua. Le agradecemos a Juan Pablo Méndez la información. Vamos a repasar rápidamente a nuestros queridos amigos del YouTube, a ver qué nos pueden nos comenten. En honor a la hora vamos a nombrarlo y no podemos leerlo a todos. A Tomás Garrido, a Agustín López, Rodrigo Prieto, dice: buenas tardes, locos por el Yumbito, mañana será un partido complejo versus los Panaderos. Ahí lo retomé, muchachos, ¿ah? Si quieren me interrumpen, después lo sigo leyendo. ¿Doc? No, dale. No, estamos bien. Ah, ok, bien, ya. Se escucha perfecto. Mario Leitor, a Alexander, que nos pregunta por Libardo, a Sergio González, a Dani Carrasco. Buenos días, loco, un fuerte Real mañana que le ganó a New Lanchester. Hablamos de Unión Española. Mañana contamos con el Tucu Cross y Neymar Noso. Miguel Morgue. Alejandro Torres, Copa Chile, hay que jugar sin miedo, buscando clasificar sin la presión de un descenso. Y sirve para mejorar y hacer más competitivo el equipo para las 8 fechas que quedan en el torneo oficial. Abrao Sebastián. Saludo a la abuelita Silvia de Abrao Sebastián. Nos acordamos siempre de ella, Abrao. Un abrazo, que se quedó pegado mirando, doctor. Alejandro Torres dice: Audax versus UC suspendido por corte luz, están a la espera de que cambien los tapones, funcionen en la Florida. Hace rato que no lo ocupaban, fue centro de vacunatorio. Rodrigo Prieto, los próximos partidos del torneo son los que se deben ganar sí o sí. Coquimbo, Antofagasta y Calera, los equipos están peligrando por el descenso, ojalá no aparezca el nazareno. A Felipe Arrillaga, saludo. El partido versus Lucé creo que se debe considerar en la lista que no existen dependencias, por ejemplo, Tucu, Castro o Noso. Mira. A Freddy Cruces, ¿qué pasó con Guatamán? ¿Lo cortaron? Así de corta nomás. Alejandro Torres, Limardo en la otra radio fue reemplazado por el sapo del gol. ¿Cómo es eso? Alexander, lo más grande, Javier Limardo.
Sergio González, saludos Javier, bienvenido. Freddy Cruces, saludos desde Antofagasta para el gran amigo Carrasco. ¿Ah? Que estuvo con usted en Antofagasta. Nos dimos un abrazo con él y con su señora, le mando un enorme abrazo al amigo. Espero que haya sido un abrazo respetuoso, mire que usted, más peligroso que más Robert Saldeño. Alejandro Torres dice que Jamón aproveche a hablar que en el show de goles solo agacha la cabeza. No sé, aquí igual también. No, aquí también. ¿Ah? La Pepa Pica afuera, dice Sergio González. Freddy Cruz lo cortaron hace rato, lo contrató RF10. Rodrigo Prieto, Candy out al parecer. ¿Ah? Osvaldo Vázquez, Jamón está 7 peldaños abajo de Candy. Dicho esto, Jamón fuera. ¿Ah? Miguel Morgui, Cortés vetado y censurado. Rodrigo Alguín, cagó Gastón también. No, un prócer Juan Gastón. No me metan a Juan Gastón en ese circo, por favor. ¿Ah? Vicente Pérez, saluda a los panelistas y bienvenido a Locos por el Cape. Rodrigo Prieto, viene Israel viendo el OnlyFans de Dani Chávez para la previa del programa para entrar en calor. ¿Ah? Nada más. ¿Ah? Alejandro dice que debe jugar Moreira, Castillo y Ugaz. Sí, señora. Vamos, que se puede, cara. Aquí Connelly no se acuerda del gol que nos hizo, que ustedes no se acuerdan. ¿Ah? Vicente Pérez dice bienvenido al programa Libardo, gol éxito. Tira vos como relator usted Libardo, ¿no? Pagó el internet este medio, ¿no? Yo estoy muy bien. ¿Ah? Pero está bastante inestable, parece. El internet está... Bueno, me dicen que es Connelly, no Connolly. Si dije Connolly, pido disculpas, pero creo que no, pero si no, pido disculpas, no hay problema. Dice, ahora sí, Javier, ¿tiene a Pogo como relator o no? No, tranquilo, no. Javier Limarzo, el mismo de siempre. Muy bien. Buenas tardes, locos por el dispositivo de Sos. Ojalá sigamos un juego aceptable y den más triunfos. Saludos, muchachos, dice Rodrigo Osorio. Ahí dan Luis Pérez, chao, Chanta Cortés. Javier habla de corrido. No. El terruzo del gol. Javier, creo que así te dicen ahora. El terruzo del gol. No, tranquilo. Grande, Nico. Si lo ves, Skype fue una salida de madre, nomás, pero todos la hemos tenido. Dani Carrasco. Nico lo más grande. El Toño pasó de Muerto Toño a San Toño Díaz. ¿Ah? Alejandro Torres, del equipo de proyección son muy pocos los que llegan al primer equipo. Cuentan con la confianza del técnico. Es el problema de la mayoría de los equipos. ¿Ah? Bueno, aquí bien pareja la discusión. ¿Eh? Miguel Morgue, subjetivo, el paso de la inferior al primer equipo es complejo. El que tiene jerarquía y calidad va a rendir de inmediato. Estamos de acuerdo. Alexander, Alberto Letelienes, Nicolás Matamor y Matías Páez, jugadorazos de la serie de proyección. Jugar entonces, padre, jugar. Mejor que pongan la regla del sub 39, así juegan todos. La mayoría de los canterinos están jugando bien, es momento de subir a los mejores y aprovecharlo. Absolutamente. Sí. Si está bien. O sea, no a los mejores los que se le ganen, pues sí es el tema. Si está muy fácil llegar al primer equipo y Carrasco la pone más fácil todavía. Juan Pablo Méndez, dicen que Nico Cortés, el plantel de Locos por el Capo, le hizo la ley del hielo y por eso está más que cortado. Además está entrenando con los reservas de otra radio hasta que pida perdón por sus actos de indisciplina. Lo pillaron. Lo demandó Sky, Nico. Yo no puedo decir absolutamente nada, porque tengo un gran aprecio por Jorge Rojas, perdón, por Nicolás Cortés. Tomás Garrido, es lo que pasa porque los técnicos no le dan rodaje a los sub-21, porque eso los canteranos se aburren y se cambian de club. Ejemplo, si tú no le das confianza a Belmar o Gas Guzmán, cualquiera se van. ¿Eh? Y es lógico. Y aquí el que debería irse, el Chante, el entrenador que tenemos. Dice, Luis, parece, debería ir. Miguel Morgue, díganle a Carrasco que a las 6 le corresponde el medicamento. ¿Ah? Luis Pérez, Carrasco, te pillaron Chante y Chaquetero, sin base tus comentarios. Toma. ¿Ah?
No sé cómo puedes tener minutos en el programa. Alejandro Torres, muchachos, también depende mucho de los veteranos que tengan al lado. Si el equipo funciona bien, los juveniles se adaptan mejor. Absolutamente. Señor Limardo, ¿literal los goles con jala, jala, jala? Le pregunta Bravo Sebastián. No, marca registrada. Tiene, bueno, aquí vamos a descubrir en el futuro algún grito característico. Limardo, ¿tiene alguna cala? Oye, ah, vale, millones. Lo único que no puede decir Limardo es aparece por derecha, aparece por izquierda, ¿eh? Ese también es marca registrada. Ese lo tiene ocho relatores. Sí, un saludo para Me da la sensación. Un abrazo. Me cae bien. Me da la sensación. Sí. Saludo a él. Sí, me cae bien. Un amigo. Escucha todos los días. Un amigo de la casa. Octavio Rivero y Sebastián Jaime no van por lesiones, dice Juan Pablo Méndez. Buenas noticias, sobre todo lo de Rivero. Saludos a don Juan Abarca, ¿ah? Lo más grande es Juanito Abarca. Grande Juanito. ¿Ah? Agustín Lepe, buenas tardes, locos por el Natre. Qué manera de estar amargo hoy. Uy, no, me di cuenta y se nos pasó absolutamente la hora. A Brian Orellana, chuta, no los va a alcanzar a leer a todos, pero los queremos mucho. ¿Ah? Llega Fabi Chacón y vas. Y se va, señores Cortés, junto a Jamón, locos por Buc. ¿Ah? Juan Abarca dice que el señor Libardo es la metralleta del gol. ¿Ah? Bueno, a usted siempre le ha gustado la metralleta a Libardo, digámoslo. Ya, nos vamos, ¿eh? Doctor, un abrazo grande. Está inmatriculado por si se te da, por si acaso. A lo único que le tuve fe. Acepto. Vale. Gracias, voy. Amigo, son años de circo, ¿ah? ¿Eh? Años. ¿Eh? Usted sabe que usted me mira y yo voy. Carrasco, un abrazo grande, ¿ah? ¿Eh? Mañana estaremos ahí apoyando de la grada. ¿Vale, estadio? Por supuesto, mañana lo ganamos con Juvenil y todo, compadre. Bueno, está bien, Libardo. Pero Andrés va al estadio a ver el partido, ¿no? Porque hay otros que van a otras cosas al estadio. No, yo voy a ver el partido, ya me tranquilicé. Vio a mi hijo. Ah, ya, perfecto. Que... Bueno, está bien. Tal como mi padre me metió en este lío, yo lo estoy metiendo a él. Qué maravilla. Javier, te mando un abrazo grande. Nos encontramos mañana con el debut de Javier Limardo en los relatos de Para Locos por el Capo, ¿ah? Para que la gente lo escuche, un muchacho muy prometedor, ¿ah? No sé si lo habrán escuchado. Sin entender para dónde va la pelota la gente. No sé si lo habrán escuchado antes, pero bueno, está bien. Nos vemos, ¿ah? Que estén bien, chao. Vale, chao.